Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva. Bienvenidos de nuevo a una nueva serie de terror. Ya sabéis, es esta serie de terror, es este espacio que tenemos en el canal para jugar juegos de misterio, juegos de este género, juegos survival horror. Estamos con Resident Evil Code Veronica, versión X para PlayStation 2. Nos quedamos en esta zona de aquí, acordaros que ya le dimos al amigo Rodrigo. Rodrigo se llamaba el carcelero. Su medicina y nos la cambió por este objeto, una ganzúa. Una ganzúa que nos permite abrir ciertas cerraduras sencillas y que yo creo que nos va a venir muy bien. Bueno, vamos a equiparnos la pistola y vamos a ir ahora hasta, según el mapa, vamos a ver. Estamos ahí, pues vamos a ir a colocar. A ver si no recuerdo mal, estaba ahí. Concretamente, ahí donde está esa zona de color verde, esa puerta de color verde, a colocar el emblema. El emblema, porque lo hemos traído precisamente para colocarlo, que se nos abría una puerta, que nos va a dar acceso a otra zona de la prisión que nos quedaba pendiente de investigar. Vamos por aquí. Hoy estoy grabando con la ventana abierta. Es posible que oigáis pajaritos o ruido ambiente, pero es que hace un calor ya en Madrid. Que es que además ha venido muy de seguido, y, o sea, muy de lleno, muy de repente. Y cuando llega así el calor, mal asunto. Así que si oís pajaritos de fondo y eso, que no sepáis que, bueno, que sepáis que no son del juego, sino del sonido ambiente, que el micro este me capta todo, hasta el latido de mi corazón, a veces. Vale, veo que se han spameado los zombies otra vez. Venga, vamos a colocarnos por aquí. Tenemos bastante munición de pistola, así que puedo permitirme limpiar de nuevo esta zona. Venga, uno fuera. A ver. No me lo está detectando. Ahí sí. ¿Ya? Aprovecho para cargar. ¿Hay alguno más? No. ¿Y ahí dentro? Tampoco, ¿no? Venga, pues coloquemos esto. Dos, nada más. Esperaba más, ¿eh? A ver. Ya. Solo eran dos. Vale. Se nos ha abierto, ¿veis? Una nueva puerta. Venga. Vale. Tengo bastante munición de pistola, te voy a combinar. Eso es. Te habéis hecho bien. He pillado por lo menos a dos. A ver. Este se levanta todavía, arrastrándose por el suelo. Vale. Vamos a ver. Tengo una puerta ahí, otra ahí. Aquí me hubiera venido muy bien el mechero, pero como ya no lo tengo, esto será una hierba verde. ¿Cómo voy de vida? Estoy en cuidado. Venga, me la voy a echar. Perfecto, así voy bien. Me gusta llevar a Claire en buen estado. Vale, por ahí no puedo hacer nada. A ver por aquí. Keep out. Vale, esto es el sitio donde estaba el detector de metales, la puerta. ¿Os acordáis? Vale, voy a recargar la pistola. Vale, yo creo que lo único que habrá que hacer es empujar la caja, ¿no? Vamos a empujar esta por aquí. No puedo, ¿no? Vale, pero sí la puedo traer para acá. Eso es.
ahí es suficiente. Y aquí tenemos un baúl. Genial. ¿Qué puedo dejar aquí? A ver, pues la cinta de tinta, por ejemplo. Ahí. ¿Qué más? Las curas, voy lleno, la verdad. Me voy a llevar, voy a dejar la munición de ballesta. La voy a dejar ahí. Y voy a dejar también la ballesta. Eso es, me voy así. Perfecto. Vale, más cositas por aquí, a ver. Esta es la puerta por la que hemos venido. Voy a dejar esta abierta ya. Ahora ya me dejará entrar justo a la zona donde está el detector de metales. ¿Os acordáis? Aquí fue donde hicimos, en la habitación siguiente, aquí estaba donde, aquí estaba el ordenador, aquí vimos teclear a Steve y mandar un mensaje. Bueno, mandó un mensaje Claire, mejor dicho. Y aquí salimos justo donde hicimos el duplicado del medallón del halcón o el águila, no me acuerdo, sí, creo que era un halcón. Please deposit any metallic items you have in the security box. Bueno, pues me voy a llevar todo lo que había dentro, que es esto, que es esto, que es esto y que es esto. Y he dejado el baúl totalmente vacío, ¿no? Bueno, el baúl, el detector de metales. Perfecto, pues ya aquí no hay nada más que hacer. Esos zombies ni me voy a molestar en dispararles, porque seguramente no vuelva a pasar por aquí. Entonces, para gastar munición en balde, a pesar de que voy bien de munición, ahí se queda. Ya tenemos abierta esta zona, lo cual genial. Dejo todo ahora en el baúl, todo lo que no me haga falta. Perfecto. Por aquí. Y aquí, si no recuerdo mal, había una puerta también que podías mirar. ¿Zombies aquí? Vale, esto parece ser una enfermería, ¿correcto? ¿Esto qué es? Los escalpelos manchados de sangre están por aquí. Vale, ahí hay un zombie. Parece que ha sido diseccionado. No respira. Bueno, eso de no respira no quiere decir que luego no se levante. Productos químicos con nombres raros están aquí. Mira, ahí estoy viendo munición de pistola. ¿No la coges, Claire? A ver. Ahí. He venido con todo. Tenía que haber pasado por el baúl para dejar la munición del lanzagranadas, pero bueno. A ver. Qué raro. No hay ni un solo. Se han dejado una bolsa de cadáveres. Voy un momentito, antes de nada, como está aquí al lado, voy a dejar en el baúl cosas, porque si no voy a ir petado y me sale cualquier cosa y no puedo cogerla. Bueno, cinta de tinta, todo junto. Y las municiones de lanzagranadas. Ah, no he ido a recoger las que he visto más adelante. Bueno, pues las voy a poner todas juntas, pues, por ejemplo, a partir de aquí. Vale, no, espera, el spray le voy a dejar. Estoy acumulando una gran cantidad de curas ahí. Todavía tengo bastantes cosas pendientes por hacer. En el centro militar de entrenamiento, sobre todo. Pero bueno, como ahora estoy en esta zona, porque ya que vine a darle la medicina hemostática a Rodrigo, bueno, pues ya digo, hago esta zona que tenemos pendiente por ver, ya termino con ella. A ver aquí qué hay. Nada por aquí. Vale, aquí hay cositas para coger. Un documento. Nota del anatomista. Hay un demonio en mi mente. No puedo controlar los impulsos que el demonio me provoca para que actúe. Es una ceremonia brutal.
Con el demonio a mi lado, disfruto viendo a la gente agonizar de dolor, gritando y retorciéndose al morir. Pero Sir Alfred ha sido muy generoso conmigo y me ha proporcionado las instalaciones, los productos químicos y el equipo, lo de equipo lo pone entre comillas, necesario para estudiarlo todo. Nunca debo traicionar la bondad de Sir Alfred. Es muy importante que nadie descubra el lugar sagrado que solo él y yo conocemos. El sótano de este edificio médico se mantendrá en secreto, lo juro. Hay un sótano debajo. Naturalmente, siempre llevo conmigo la llave del lugar sagrado. Aunque un extraño la vea, no podrá decir que es la llave. No debo olvidar que mi vida acabará si pierdo la confianza de Sir Alfred. El Sir Alfred este los tiene a todos bien acojonaditos, a todos los súbditos que tiene a... Un detallado modelo del cuerpo humano. Parece que le falta algo. Sí, estoy viendo que le falta un ojo. Cuando ha dicho que tenía la llave del lugar sagrado, a ver si es que el ojo que le falta a ese bicho, a esa especie de muñeco, esa figura, vamos, la tiene el que se hace llamar el guardián o algo así, no sé. Bolsa de cadáveres están apiladas aquí. Bueno, vamos a ver. Vaya. Se ha movido la bolsa de cadáveres, chavales. Voy a usar un poquito las pistolitas estas. Que... Eso es. Quieto. Polos. ¿Hay más? Solo este. Bueno, este le puedo guardar con la pistola. Muévete, Claire, que si no te caza. ¿Se levanta? ¿No? Vale, genial. Se levanta. No, no suelta sangre. Y este está también que suelta sangre. Mira, munición para la pistola, genial. Vale, aquí se tiene que abrir algo para que nos dé acceso al sótano. Si no es aquí, en la sala de arriba. Bueno, la sala de arriba. La sala a continuación, no hemos bajado ninguna escalera. Vale, allí hay algo blanco que me ha llamado la atención. Un maletín. Maletín de aluminio. A ver si este también está cerrado con una cerradura normal y podemos abrirlo. Probar. Está cerrado. Tiene que haber una cerradura en algún lado. Pues esa, ¿no? Vale. Usa la ganzúa. Vaya, vaya, vaya. ¿Pero qué es esto? Una pieza de mejora para el M93R estaba dentro del maletín de duraluminio. Vale. Con esto se puede modificar la M93R, que es la pistola que tenemos. Vale. La combinamos con esto. ¡Oh! Pistola medida. Combinar. ¿Aumenta el cargador? Sí, a 20 balas. Genial. Genial. Espera un momento. ¿Qué he visto? Auto. Esto de auto no me gusta. Manual. Porque el automático empieza a lanzar disparos como si fuera una ametralladora y se bebe las balas. Lo siento, pero yo manual. Hay una silla con una forma extraña. Que aquí está todo despejado, ¿no? Mira, hay una hierba roja que me voy a llevar y la voy a dejar en el baúl ahora a la vuelta. Ya está, ¿no? Bueno. Vamos a ir con estas. Eso que se ha movido de la bolsa, no sé qué será, pero me da mala espina. Bueno, también se levanta el de detrás. Ahí me coge el que no me tiene que coger. Quieto, 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 quieto. ¿Vienes? Yo me meto. Ahora vuelvo a entrar y ya está. Es más, podría ir a por la ballesta, pero es que no. No le voy a dar con la ballesta. Este me la cargo
con la pistolita. Aunque me vacío el cargador. Quitamos al pelele de en medio. Ahí viene. Eso es. ¿Se levanta? Sí, ha caído ya. Un poquito más duro, pero vamos, tampoco. ¿Qué es eso que brilla? Ojo de cristal, qué bueno. Vale, echemos un ojo. Echemos un ojo a este ojo. Globo ocular hecho de cristal. Ya está, no tiene nada más, ¿no? Bueno. A ver. ¿Algún zombie más? No. A ver. Pues vamos a ponerlo y nos va a abrir la puerta de ese sótano especial, ¿no? Venga. Ojo para el muñeco. Amigo Lucas. A ver dónde nos lleva esto. Mierda, murciélagos. Son muy puñeteros los murciélagos. Como voy de vida. Mira. Las dejo ya mezcladas. A ver, ¿dónde estáis? ¡Joder! Es que, macho, es que apuntas tan mal que normal que nos ponga las pilas los murciélagos. Fuera. Uno de los enemigos más difíciles del juego, pero no porque sean difíciles en sí, sino porque apuntarles con lo rápido que se mueven y tal es bastante complicado, ¿eh? ¿Dónde estoy? Cuidado. ¿Ya está? ¿Cómo vamos? Hay uno más todavía, ¿no? Ese. ¿Dónde vas tú, Baldomero? ¿Ya? ¿Te levantas? ¿No? ¿Qué es esto que está abriendo aquí? Flechas. Un montón de flechas de ballesta, un montón, ¿eh? Munición para la pistola, muy bien. Ahí parece que hay algo más encima de la mesa, ¿no? Eso es. Y aquí se ha descolgado una pesada cortina. Los aparatos curiosos aparecen aquí. Vaya sitio más raro, tío. Vale. Me pregunto para qué sirve este aparato. A ver. No hay nada. Ahí tampoco. Y esa puerta, como demonios, se abre. Pues. Parece un molino de agua antiguo. Que me está indicando como si hubiera una puerta ahí. Curioso, macho. A ver, bajemos un poco más. Vale, ¿qué tenemos? La estatua de piedra lleva una armadura. La estatua de piedra lleva un casco, una espada, ¿no?
oxidada. No, de momento no. Estatua de piedra lleva un escudo. Vale, aquí tiene algo como si se pudiera girar. Pero está como atascado. Vale, a ver qué pasa si cojo la... Es que no me acuerdo cómo era esto. La espada oxidada. Efectivamente. Ah, amigo. Y hay una abertura para que metamos la espada, ¿verdad? Vale, vamos a usarla. Vale, se ha abierto. ¡Ay, va! ¡Qué susto me ha dado el cabrón, tío! ¡Qué susto me ha dado, tío! Ya. Condenado. ¿Qué es esto que hay aquí? Que es tan importante. Rollo de piano. Anda. Al piano que había en la zona del palacio, me parece, le faltaba precisamente un rollo de estos. Combinar. Espera, a ver. Un momento, vamos a examinarlo. Probar. Rollo musical usado en un piano automático. Si lo colocas, comenzará a sonar la música del papel. Es un... Claro, es el rollo de papel este que se coloca en el piano del palacio seguro. Bueno, pues parece que aquí ya no tenemos nada más que hacer, pero... Esa puerta tras la cortina me extraña a mí mucho. Vamos a ver. Qué susto, mala. No me acordaba de nada de eso, de que salía el zombie ahí. ¿Aquí no hay que hacer nada? Es que... Esto sí que no lo recuerdo, ¿eh? A ver. ¿Se ha descolgado? Una pesada cortina. Pero ahí detrás seguro que hay algo. Es que tiene pinta de ser una puerta. El mapa no me indica como tal, desde luego. Bueno, pues nada. Parece que aquí no hay nada más que hacer. Vámonos. Vale, por aquí los murciélagos ya los habíamos eliminado, así que sin problema. Bueno, nuestro amigo seguirá en el suelo, ¿no? Oh, ha desaparecido, sí, ese ya no se levanta. Por cierto, estoy viendo ahí algo, ¿qué es esto? Productos químicos que, con nombres raros que están aquí. Aquí no sé si miré, había algo. Hay botes y tal, pero no. Digo, a ver si hay algún spray o algo. No. Pues nada. Pues esta zona ya la tenemos explorada, vámonos. Con esto finalizamos lo que es la exploración de la zona de la prisión. Aunque la cortina esa me ha dejado un poquillo mosqueado. No recuerdo si detrás de esa cortina se podía acceder o algo. No lo recuerdo. Ahí. ¿Alguno más? Genial. Date la vuelta que te coge. He hecho un gasto considerable de balas de pistola en esta zona, ¿eh? Me he dejado el baúl ese por explotar. Vámonos, aquí no hacemos nada. Ahí salimos. Sí, voy a ir al baúl. Bueno, ¿cómo voy? Espera. Sí, voy a dejar las dos flechas de ballesta y la vitalidad. Una de las de vida, por lo menos. Por si me van saliendo más objetos. Aunque me voy a llevar, por si hubiera alguna sorpresa desagradable con los manos largas esos, voy a dejar la flecha de ballesta. ¿Dónde están? ¿Dónde están las flechas de ballesta? Madre mía, 184 flechas, tío. Bueno, y me voy a llevar esto, por si hubiera algún problema. ¿Vale? Y esta la voy a dejar aquí. Vale.
Con tres huecos yo creo que es suficiente. Pues vámonos por donde hemos venido, porque aquí ya... Mira, si hubiera esquivado a los zombies, si hubiera disparado al barril explosivo, me hubiera ahorrado una cantidad importante de balas de pistola. Pero bueno, son balas de pistola. Quieras que no, siempre acaban sobrando. Por aquí está todo ya, así que... Nos queda poner en la otra zona, en el centro militar de entrenamiento, el otro emblema de... con el símbolo de los Ashford, que es una águila con una alabarda, me parece que era, ¿no? O algo así. Vale. Por aquí ya poco tenemos que hacer. Bueno, vamos a volver al palacio. Lo primero que voy a hacer es poner el rollo de papel este en el piano musical. Y luego voy a ir al centro militar de entrenamiento a poner el otro emblema y a terminar de explorar esa zona porque hay bastantes cosas por explorar. Y en los bajos, si no recuerdo mal, el piso bajo del centro militar, donde jugamos esa parte con Steve, ahí me dejé cositas por explorar también. Para habitaciones. Vale. Esto ya lo despejé, con lo cual aquí no debería haber enemigos. ¿Os acordáis el punto del zombie que se cae por la barandilla? Buenísimo, ¿eh? No lo había visto nunca eso, ¿eh? Greetings. You must be the lovely Claire Redfield. Who are you? Let's just say that I'm a ghost, coming back to haunt your dear brother. Wesker? It seems there's not much explaining to do, is there? I was the one who attacked this island. Who'd have thought you'd be hanging about? All the better for me. Now that the cat dragged in this nice surprise, your ever so caring brother will definitely show up. I must thank you for being such good bait. I don't know what went on between you two, but you have them all wrong. My brother is not the kind of person you think he is. I despise Chris. What are you gonna do to him? Oh, how your brother will weep to see you die. What? Is it? Stay there. I'm coming. It appears you may be of some further use to me. I'm going to let you live a little longer. Vaya, 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 vaya sorpresa que nos hemos llevado, ¿eh? Wesker. O sea que cuando nos dijo Alfred en la escena, justo aquí dentro del palacio, que nos apuntaba con el francotirador, que había una tercera parte implicada, que él se pensaba que éramos nosotros, que habíamos atacado la isla, había sido Wesker. ¡Wow! Vaya, vaya, vaya. Grandísimo villano de la saga, Wesker. Es un personaje que, bueno, a su manera, a mí personalmente me gusta mucho. Es un malo muy malo y eso siempre es bueno. Es un malo con personalidad, como digo yo.
Bueno, ya descubriremos más cositas de Wesker más adelante. Vamos de momento a nada. Aquí de momento no hay que hacer nada más. Vamos a poner el rollo de papel en el piano, que me he venido para acá. Vaya, Wesker. Venga, entramos aquí, que es donde estaba el piano. Vale, a ver, el piano estaba aquí. Se supone que se tiene que poner ahí, ¿no? Leer datos. Vale, pues lee estos datos. Otra vez esa melodía, pero tocada desde el piano. La hormiga rey. Vale, esto es lo que habrá que poner en el dormitorio de Alfred, creo, ¿no? En la caja de música. Una hormiga rey que lleva un zafir azul. Bueno, pues nos queda volver al centro militar de entrenamiento, que es donde vamos a ir. Voy a dejar cositas aquí. Voy a volver ahora a la casa de los Ashford hasta que no encuentre la otra pieza de la otra hormiga. No sé si nos va a ser útil, así que de momento la voy a dejar aquí. Vale, ahí, mismamente. Y me voy a llevar esto. Tenemos que ir a por el lanzagranadas, amigos, lo tenemos por ahí pendiente. ¿Dónde lo vi? Fue con Steve en la parte del subterráneo. Pues sí, vamos a dirigirnos hacia allí. Vamos a terminar de explorar el centro de entrenamiento de cabo a rabo. Nos queda también el gusano ese gigante. Que realmente no sé si al matarle conseguiremos algo, pero me voy a dar el gustazo, ¿sabes? Porque vamos bastante bien de munición y más, sobre todo ahora cuando consigan las granadas, le vamos a dar caña, ¿eh? No tiene pinta de ser muy complicado ese gusano. Vale, esto está despejado. Con 5 flechas explosivas no sé si le voy a hacer algo al gusano. Intentamos acabar con él ahora. Tengo una de vida en el inventario, ¿verdad? A ver. Sí, venga, vamos a intentarlo. Y me lo quito en medio, ¿parece? Vamos a movernos. No es muy complicado, ya lo digo. Vale, genial. Eso, falla tiros. Vale, genial. Vale, genial. Pues ya lo que queda, tenemos que darle cañita con la pistola. Ya le hemos dejado tocadete, pero no sé si será suficiente, ¿eh? Cuidado, condenado. Eso, moviéndonos así en círculos. Ahí, ¿eh? Bien. Si sale sangre, mira, salpica las paredes y todo. Si sale sangre, buenas señales. ¿Ha caído? ¡Perfecto! Pues no era tan complicado después de todo. ¡Ay, va! ¡Que se me cae encima! ¡Uf! Cuidado, me dice. Vale, es que no hemos acabado con él del todo, por lo que veo. Le hemos hecho huir simplemente. Vale, a ver, cosas que puedo hacer. ¿Tengo la tarjeta esa? No, no tengo la tarjeta. Mierda. Bueno, vamos por aquí. Vamos por aquí, a ver. Esto sigue a su rollo, por lo que veo. Esto de tarjeta de color plateado, cerrado electrónicamente. Muy bien. A ver. Centrémonos. Ahí voy.
bajo la escalera, ahí no hay nada. Porque eso es el vestuario y me lleva hasta ahí que no hay nada. Las dos salidas de aquí están cerradas y bloqueadas, con lo cual aquí no puedo hacer absolutamente nada. Tengo que tirar hacia la izquierda. Vale. Ya no está el gusano, ¿no? Perfecto. Pues una cosa menos de la que preocuparnos. He gastado los 5 disparos explosivos de la ballesta. Me gusta dejar los palos manos largas, pero bueno. Cuidado, que vienen perritos. ¿El otro dónde está? A ver si le centro. Vale, ese ya me les ha quedado. Creo que se ha quedado como bloqueado. Eso, pues ya de ahí no te levantas, macho. Fuera. Coge eso, Claire, que son flechas de ballesta. Que la vamos a equipar. 5% nada más de las pistolas. Me han gustado a mí esas pistolas, Me han gustado, macho. Lástima que se han acabado ya. Y esto es un tanque. Un viejo tanque. Se podría adaptar a los gustos de Alfred, sí. Porque como está zumbado y es un loco paramilitar, pues lo que le faltaba ya, un tanque al colega. A ver, ¿se puede entrar aquí? No. Nada, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a ver. Esta es la habitación del padre Steve. La hemos bautizado así, la habitación del padre Steve. Y no, no está ni Steve ni el cadáver de su padre. Vamos por aquí, a ver. Tengo que ir a un baúl a equiparme con munición, ¿eh? Vale, estoy en... En el ascensor. Vale, esto ya lo vimos. Aquí fue donde conseguimos, sí. Vale, pues arriba. Primer piso, tengo que bajar. Venga, vamos al segundo. Porque también tengo que subir y hay un punto guardado cerca. Pues tengo que coger las cosas. Vale, ahí no puedo abrir, así que nada. Uf, y aquí tampoco puedo hacer nada, porque aquí salgo donde está el piso superior de la habitación del padre de Steve. Si no recuerdo mal. Sí, y aquí no puedo hacer nada. Ni por este lado. Claro, ahí falta la batería para que el elevador ese funcione y pueda hacer. Pues tengo que bajar sí o sí. No hay otra. No hay otra opción. Aquí ya cogí la munición de pistola que había aquí, ¿no? Sí. Vale, ¿por aquí puedo subir? No. Solo puedo ir por aquí, de momento. Me tenía que haber traído la tarjeta plateada del baúl. Vale, aquí no puedo hacer absolutamente nada. Vamos por aquí, a ver. Mira, cogemos granadas, muy bien. Y aquí dentro había un sitio donde usar una ganzúa, ¿os acordáis? Y un sitio donde ponerle piezas de pistola a un arma. A ver si ahora puedo mejorar la que tengo. La ganzúa aquí. Ácido. Vale, a ver si me deja. Pieza de pistola sobre la mesa de trabajo. No se puede usar con la M93. Necesitamos otra arma, vale. Bueno, bala de pistola que me vino muy bien. Productos químicos para el mantenimiento de armas. Vale, pues ya está.
pues esta zona teníamos que venir aquí sí o sí. Pues ya está. Vale. Ahí necesito la tarjeta Neil, que todavía no la he conseguido. Estoy yendo manazas, me parece que es pisadas. Vale, por aquí no puedo pasar, por lo que veo. Me hace falta la tarjeta plateada para en el piso principal del centro militar este. Mira dónde están las granadas. Ahí lo tengo. Qué lástima. Sin la tarjeta plateada para poder acceder, claro. Desde aquí no puedo hacer ya nada más. Toda esta zona ya está mirada. Con lo cual aquí, poca leche podemos hacer. O vámonos. Claro, necesito ir a un baúl, coger la tarjeta plateada. Y ya con la tarjeta plateada, pues podemos volver al centro militar de entrenamiento. Y abrimos la compuerta que nos da acceso al segundo piso. Que es la compuerta, la primera no. La que se vio una escena en la que Claire casi se queda encerrada, esa no, es la segunda. Pero necesitamos la condenada tarjeta y no la tengo conmigo. Bueno, pues ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a despedir el capítulo aquí, la habitación del padre Steve. Por eso es un sitio tranquilo, que no hay enemigos, ¿vale? Y yo lo que voy a hacer es despedir el capítulo aquí. Voy a volver al baúl, fuera de cámara, para que así no... No perdemos tiempo a lo tonto. No, el uno no. Es, tengo que hacer desde el otro, macho. Aquí vuelvo a pasar. Me vuelvo a pasar lo mismo, tío. No, sí. Vale, vale. Estoy bien. Es desde el segundo, el que no tenía acceso. Pues aquí vamos a despedir el capítulo. Yo lo que voy a hacer por la cámara es volver al baúl. Desde el baúl cojo la tarjeta. Y con la tarjeta, pues ya directamente. Mira, lo vamos a hacer aquí. Con la tarjeta ya seguimos a partir de este punto. ¿Os parece? Bueno, pues nada más, amigos. Como siempre digo, gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Os mando un saludo. Ya sabéis, en nuestra sección series de terror está el genial Resident Evil Code Veronica, versión X para PlayStation 2. Aquí lo dejamos. Os mando un saludo. Cuidado mucho.